comezo a sesión de noite de hoxe martes. Primeiro quería dar un aviso sobre un acto que vai haber mañá. Mañá 30, ás 4:30, vai haber a presentación do Manifesto Cultural sobre ENCE. Este manifesto é promovido por diversas persoas relacionadas co ámbito da cultura da nosa cidade e vai ser dado a coñecer públicamente, contando para iso coa presenza de recoñecidos representantes deste ámbito: investigación, pensamento, socialismo, etc., e do Sino de Pontevedra. Entón, lembrade, por favor, mañá ás 4:30, antes de comezar a sesión da tarde, pois haberá a presentación deste manifesto cultural sobre ENCE. Ben, o título da sesión da noite é Conflicto, enerxía, desenvolvemento sostible. Creo que todos estaremos de acordo en que non podemos concebir a nosa vida hoxe sin enerxía. Podemos pararnos a pensar uns segundos, uns minutos, reflexionar mínimamente sobre a cantidad de actividades que facemos utilizando enerxía nas súas diferentes formas, incluso nas máis primarias que se nos poda ocurrir. Tamén podemos reflexionar un pouco sobre o consumo, ou, mellor dito, o gasto que facemos desta enerxía, e se realmente necesitamos todo ese gasto que facemos para vivir cómodos, con un, digamos, un nivel de vida aceptable, non? Podemos pensar en cousas básicas como acender a luz, apagar a luz, usar o coche particular, abusar da calefacción, aire acondicionado, en fin, múltiples cousas simples que sin duda nos permitirían pensar un pouco e plantexarnos a situación que se está producindo hoxe en día e que vai aumentar nos próximos anos, non? E estas son actividades nosas, particulares, persoais, de cada un de nós. Si isto ahora os fallamos as actividades industriais que carecen de eficiencia energética, ou si pensamos naquela producción que se realiza para consumir nos innecesariamente, para o noso consumo excesivo de sociedade de consumo na que vivimos, pois veremos que a cousa aumenta unhas proporcións difíciles de manter. E xa todo isto referíndonos a nós, ao primeiro mundo, ao que chamamos mundo desenvolvido. Coa incorporación dos chamados países subdesenvolvidos a este tipo de vida, a este tipo de sociedade, que é a tendencia que procuran, pois podemos imaginar que países como China, India, pois isto se vai multiplicar por uns factores difícilmente imaginables, non? E todo isto estamos falando de producción de enerxía, das diferentes formas. Que isto leva asociado, obviamente, un consumo e unha producción de contaminación arredor de todo iso, sobre que tamén poderíamos, e espero que falemos. Bueno, entón, todos estes problemas da enerxía, obviamente, son problemas sociais, fundamentalmente, e que debemos, como parte da sociedade, pensar sobre eles e reflexionar que vamos facer. É especialmente interesante que os académicos, os científicos, a xente que ten influencia nas decisións, pois tamén se involucren neste tema e sexan quen de dar a súa opinión cualificada para que todos podamos tender a intentar modificar estas tendencias e este camiño que obviamente non leva a nada positivo. Entón, para iso, temos hoxe aquí con nós Lucila Izquierdo. Lucila Izquierdo é química, tamén é diplomada en enxeñería nuclear. Leva vencellada a cuestións relacionadas con enerxía e nomeadamente con enerxía nuclear moitos anos, prácticamente toda a súa carreira. Estuvo inicialmente vinculada á Junta de Energía Nuclear. Agora desenvolve a súa actividade xa desde hai moitos anos no CIEMAT, no Centro de Investigacións Medioambientais e Tecnolóxicas, ocupando diversos postos, digamos, tanto de xestión como de investigación, non? Entón, neste sentido, leva moito tempo vinculada a toma de decisións en materia de enerxía no Estado español e especialmente, pues, en cuestións relacionadas, pues, tamén con enerxía nuclear e con outros temas, pues, que son delicados e que, sin dúda, a súa opinión sobre eles, o que nos vai contar, pues, nos aclarará moitas dúbidas e nos plantexará, obviamente, tamén cuestións que nos levará a pensar sobre ele ou a pedirle a ela que nos axude a resolverlas. Entón, sin máis, moitas gracias. Moitas gracias, Eduardo. Moviéndome siempre en unos ámbitos más bien científicos o tecnológicos, me veo aquí
hablando en la 22 Semana Galega de Filosofía. Espero que el tono de mi conversación, porque esto será una conversación, esté acorde con vuestras expectativas y no me pase a razonamientos excesivamente técnicos o excesivamente triviales, porque siempre caben esas dos posibilidades. Así es que agradezco muchísimo a Laura Castelao y a la organización de esta 22 semana el que me haya invitado a estar aquí. En segundo lugar, pues aunque soy medio gallega, no puedo hablar gallego, o sea que me vais a perdonar si tengo que hablar en castellano. Bien, el tema, como ha dicho Eduardo, sería conversar o plantear cuál es el papel de la energía en este modelo que en un principio fue un modelo económico y que ahora se ha convertido en un modelo social del desarrollo sostenible. El hecho de que una agrupación que realmente representa intereses más bien filosóficos, como es el título de esta semana, esté preocupada y haya puesto como tema de una de sus reuniones la sostenibilidad, quiere decir que el problema es un problema acuciante, es un problema social y es un problema real. Por consiguiente, cualquier participación en la solución de este problema no solo es una responsabilidad de todos, sino es un orgullo personal de cada uno si somos capaces de contribuir de alguna manera a su solución. Yo voy a intentarlo esta noche. Es imposible hablar del papel de la energía en el problema del desarrollo sostenible sin tener que dedicarle algunas pequeñas reflexiones sobre qué entiendo yo por desarrollo sostenible y cuáles son mis reflexiones en alguna forma personales a lo largo de toda la actividad profesional de tantos años y no cabe duda también de alguna manera técnicas y científicas, pero en estos aspectos la subjetividad es un factor y es muy difícil ser capaz de hablar sin meterle una cierta dosis de subjetividad a lo que se está diciendo. Cuando ya en los años 1987 la presidenta de Noruega, la doctora Brundtland, lanzó una voz de alarma a nivel mundial en el sentido de que el excesivo desarrollismo de los años 60 y 70 era insostenible y planteó un debate en que entre el crecimiento cero o el crecimiento incontrolado existía un camino intermedio en el que el desarrollo podía hacerse sostenible, lo que significaba que fuéramos capaces de cubrir las necesidades de los pueblos actuales, pero sin comprometer el que pudieran cubrir también sus necesidades las generaciones futuras. Eso, desde ese momento en el que este, digamos, mensaje trascendió de los ámbitos puramente políticos a los ámbitos económicos y hasta los ámbitos sociales ahora mismo, han pasado por lo menos 30 años y, sobre todo, han pasado muchas cosas. En mi opinión, la idea de desarrollo sostenible no es más que poner de manifiesto un conflicto que la sociedad lo ha tenido y lo tiene y lo tendrá permanentemente. El conflicto entre tener que atender unas necesidades, que casi siempre son ilimitadas, y atenderlas con unos recursos que generalmente son limitados. El conflicto entre necesidades y limitaciones de los recursos para poder cubrir esas necesidades es algo permanente. Y eso es esencialmente el concepto del reto que plantea el desarrollo sostenible. Sin embargo, en un mundo actual en el que todo está globalizado, ese aspecto del debate, el hacer compatibles necesidades y limitaciones, no basta, porque hay que incorporar un matiz, que es el concepto de desigualdades entre las naciones y los pueblos. Durante mucho tiempo, el hombre recorría el mundo buscando lugares donde encontrar los recursos que necesitaba y inició una etapa en la que el comercio y el desplazamiento de recursos de unas zonas a otras era lo normal. Hoy, esa situación
no es suficiente, no basta con ir a explotar los recursos en el sitio donde se encuentran y consumirlos en el sitio donde se necesitan, porque el mundo está totalmente globalizado y no se puede hablar ni se puede sostener un desarrollo en el que existan las desigualdades que actualmente existen. Por consiguiente, el debate se complica también con el concepto de homogeneizar la situación de cada una de las naciones. En un principio, la idea de desarrollo sostenible se redujo casi a los ámbitos políticos, los discursos, en los debates, y después se incorporó firmemente a los aspectos económicos. De tal manera que hoy hay pocas escuelas de negocios, por ejemplo, en la que no haya lecciones dentro de los currícula académicos de las escuelas de negocios dedicadas a la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad ha pasado a ser un concepto que se ha integrado verdaderamente en la gestión empresarial. Cuando una cosa, estamos acostumbrados a que sea así, pasa de los debates políticos a considerarse un factor económico, es cuando verdaderamente se transforma en algo real. Parece que el debate de las ideas y el debate de los discursos no es representativo de una acción concreta, pero cuando eso se traduce ya en algo económico, en algo que integra la gestión empresarial, la cosa empieza a ser considerada como relevante. Ese ha sido un paso decisivo en el tema de la sostenibilidad y a mí me parece que no se puede dejar de valorar. Sin embargo, si realmente la sostenibilidad se transforma en exclusivamente un factor económico, no habremos avanzado gran cosa. La sostenibilidad no puede ser exclusivamente un factor de mejora de las empresas, de mejora de la actividad empresarial, de mejora de la imagen de las empresas, sino que tiene que ser una forma de pensamiento que actúe sobre todas y cada una de las actuaciones sociales. De manera que hablar de desarrollo económico sostenible o de sostenibilidad económica efectivamente es correcto y es algo que interesa especialmente a las economías occidentales, porque en las economías desarrolladas la sostenibilidad es un acicate para la innovación y la innovación es un acicate para la mejora de la de los servicios, de los mercados, etcétera, por consiguiente es un acicate para la actividad empresarial. Tampoco se puede hablar exclusivamente de sostenimiento ecológico, porque también existe el riesgo, y también creo que ha sucedido en ocasiones, en que parece que el único problema es que la naturaleza se ve muy afectada, el medio ambiente no es capaz de aceptar este consumo masivo de energía, de materias primas, y por consiguiente de sus respectivas impactos sobre el medio ambiente, y el grave problema de la humanidad era solamente mantener la sostenibilidad ecológica. Eso tampoco es del todo correcto, eso es una parte del debate, pero no es todo el debate. Hay que pensar que la sostenibilidad no es exclusivamente de tipo ecológico, de tipo económico, existe una necesidad de sostenibilidad social. Y la sostenibilidad social necesariamente pasa por igualar los niveles de desarrollo de todos los pueblos, el bienestar de todos los pueblos y por considerar que el primer problema actualmente, como ya se puso de manifiesto en la cumbre de Johannesburgo, es erradicar la pobreza que actualmente sufren casi 2.000 millones de personas en el mundo. Y si queréis un paso más adelante, yo añadiría también la sostenibilidad cultural, porque sin esta sostenibilidad cultural, sin una más o menos igualación de la forma de pensar y de la forma de razonar, difícilmente va a ser aceptable ni conseguible ninguno de los otros sostenimientos, ni el ecológico, ni el económico, ni el social. Por consiguiente, en mi opinión, cuando hablamos de desarrollo sostenible o de sostenibilidad, tenemos que tener en mente todas estas cosas. No cabe duda de que la energía es un factor esencial en el desarrollo sostenible. Yo me atrevería a decir, y a lo mejor peco de pedante, pero probablemente no, que el debate sobre el desarrollo sostenible es el debate sobre la energía.
porque la energía, como dijo Eduardo, es esencial para el desarrollo. Difícilmente podemos imaginar una sociedad evolucionada, civilizada, desarrollada, sin un consumo de energía. Todas las actividades, prácticamente todas las actividades que nos imaginemos en este momento consumen energía, pero por otra parte, todas las energías, todas las formas de energía y todas las maneras de consumir energía tienen un impacto negativo en el medio ambiente. O sea que ese debate es un debate absolutamente inevitable. El consumo de energía siempre es negativo para el medio ambiente. El consumo, la producción, cualquier forma de energía siempre tiene un impacto negativo. No hay ninguna fuente de energía que sea absolutamente inocua para el medio ambiente. Todas tienen algún tipo de impacto. Unas más, otras menos, unos aceptables, otros no aceptables. Unos que la naturaleza es capaz de resolver y recuperar, porque hay una cierta capacidad en la naturaleza para aceptar un cierto impacto. Y otras que producen un impacto que la naturaleza es incapaz de asimilar y recuperar. Pero, sin embargo, cualquier fuente de energía es absolutamente imprescindible para la evolución y el desarrollo de una sociedad. Pero la energía necesariamente viene asociada a la tecnología. A veces no queda claro el concepto de energía desde el punto de vista de los consumidores. Y se habla de energía sin precisar o concretar algunos matices. Por ejemplo, hablamos de energía que se consume en el mundo, cuánto carbón, cuánto petróleo, cuánta energía hidráulica, cuánto gas. Y esas formas, cuando hablamos así, nos estamos refiriendo a energía primaria, es decir, la energía que está acumulada en los combustibles o en la naturaleza, en la fuerza del viento, del sol, del agua. Pero si pensamos en la energía desde el punto de vista que nosotros consumimos, no pensamos en el petróleo, el carbón, el gas, pensamos en la gasolina o pensamos en la electricidad. Y esas son dos formas de energía que no tienen, que tienen que ver, pero que no son el carbón, el gas y el petróleo, sino que son transformaciones tecnológicas de las energías primarias. Por consiguiente, cualquier mecanismo, cualquier proceso técnico que permita transformar una energía primaria que está en la naturaleza en una forma de energía útil, que es la que yo voy a utilizar, es absolutamente relevante. De tal manera que la disponibilidad de fuentes de energía primaria, la tecnología para ser capaz de usar y utilizar de la manera más adecuada esas fuentes de energía primaria y la organización social se han convertido en este momento en los tres factores clave para la evolución de cualquier sociedad. Las Naciones Unidas han desarrollado un índice, han puesto un índice, que es el índice de desarrollo humano, que no es exclusivamente el Producto Interior Bruto, como se habla muchas veces en los medios económicos, sino que tiene que ver con la esperanza de vida, con el nivel de alfabetización de los pueblos, con el nivel cultural y también con el Producto Interior Bruto. Pero agrupando todos esos factores, se confecciona un índice que se llama el Índice de Desarrollo Humano. Y es curioso observar cómo, a medida que crece el Índice de Desarrollo Humano, crece el consumo de electricidad. La electricidad es actualmente una de las formas más evolucionadas de consumir energía, porque supone una transformación que requiere unos procesos técnicos en alguna forma muy complejos. A veces, algunas formas de energía primaria podemos utilizarlas directamente. El carbón lo podemos utilizar, pero casi nadie utiliza ya el carbón directamente. Normalmente, el 99% del consumo de carbón que hacemos, al menos en España, es para producir energía eléctrica y lo utilizamos en forma de electricidad. El petróleo lo utilizamos mayoritariamente en forma de productos derivados, como la gasolina o el diésel, que lo consumimos en motores de explosión en el transporte. Muy poquito lo consumimos transformado en electricidad, pero sin embargo basamos prácticamente todo el transporte nuestro en el consumo de productos del petróleo. El gas hasta ahora venía siendo consumido de forma directa, quemando en las cocinas de gas o en las calefacciones de gas,
pero cada día es mayor el gas que se transforma en electricidad en las plantas de ciclo combinado y en otros sistemas de transformación energética en el que el gas se traduce en fuente de energía eléctrica. De tal manera que a medida que avanza el desarrollo de una sociedad, el consumo de energía eléctrica es mayor. De tal manera que así como en el siglo XIX, con la aparición de la máquina de vapor, el carbón adquirió un protagonismo importante, era una sociedad basada prácticamente en el carbón. Posteriormente, a finales de siglo y casi toda la primera mitad del siglo XX, el petróleo fue el gran protagonista energético. El petróleo se demostró ser un combustible fácil de manejar, barato, fiable y por consiguiente se desarrolló una sociedad que en la que el consumo de energía era fácil y por consiguiente se hizo extraordinariamente masivo. Y en los últimos años estamos asistiendo a una nueva revolución tecnológica energética en la que es la electricidad la que está dominando. Y en este momento es difícil pensar en un momento determinado de nuestra actividad que faltara la luz escasamente por un minuto y todos los sistemas informáticos se caen y el caos que se puede hacer en el control de los procesos industriales, en la vida de los hospitales, de los aeropuertos, prácticamente en toda la actividad social sería extraordinariamente relevante. Dependemos extraordinariamente de la electricidad en este momento. Y a veces, cuando se habla de debate energético, se habla solo de debate eléctrico. Y eso es una cosa que me gustaría que no pasara, porque se confunde muchas veces. A veces dicen, la energía eólica ya es el 12% de la energía del país. Es el 12% de la electricidad del país, pero la electricidad es solo una parte de la energía que se consume en el país. De tal manera que este hecho, esta diferencia entre energías primarias y energías útiles, creo que vale la pena tenerla en cuenta para cada vez que hablemos de este asunto. La mayor parte de la gente que razona o que piensa sabe que el problema energético es un problema y que el modelo energético actual no es el adecuado. Existe un consenso prácticamente general de que nuestro modelo energético no es sostenible. Lo que ya no es tan consensuado es cuál será el modelo energético del futuro o cuál debería ser el modelo energético del futuro. La realidad es que para la mayoría de nosotros el modelo energético que nos gustaría probablemente no es el modelo energético que la realidad nos va a imponer. Y eso es algo que debiéramos ser capaces de cambiar. No sé si seremos capaces de cambiar. Hoy los debates sobre los problemas energéticos no siempre se hacen desde un punto de vista racional. Hay un gran grado de subjetividad porque evidentemente el modelo energético que nos gustaría representa el modelo de sociedad que nos gustaría. Y a la mayor parte de nosotros nos gustaría un modelo de sociedad probablemente diferente, a unos de una manera, a otros de otra manera. Hay algunas personas que les gustaría un modelo de sociedad en la que todo el mundo viviera en granjas, con pocas necesidades, donde la energía pudiera estar muy distribuida, que cada uno tuviera su propio generador, donde pudiera tener la energía que quisiera, y otros, en cambio, abogan por un modelo en el que haya una gran planta de producción eléctrica que dé energía para todo un pueblo, para toda una región, con grandes cantidades, sin que nadie se tenga que preocupar de hacer su propio control de la generación de la energía que consumirá, etc. Y son modelos sociales absolutamente diferentes. Por consiguiente, los modelos energéticos que se ponen encima de la mesa en los debates son muy diferentes y, por consiguiente, la subjetividad en torno a cuál sería el modelo del futuro también es prácticamente inevitable. Lo que sí quiero llamar la atención es que
El problema no es exclusivamente técnico y por consiguiente no se puede plantear un debate exclusivamente técnico. El problema es también social y por consiguiente cualquier debate energético debe verse desde muchas perspectivas y desde muchos matices, tanto técnicos como sociales. Y además debe ser abordado con una perspectiva a largo plazo, porque las opciones energéticas que queramos para dentro de 20 o 30 años las tenemos que dibujar hoy. Cualquier desarrollo tecnológico en el ámbito de la energía y en cualquier otro ámbito tecnológico también pasa, pero en el de la energía especialmente es así, tiene que preverse con mucho tiempo. Las inversiones en infraestructuras energéticas son de largo plazo, son costosas. Las empresas tienen que prepararse hoy para las inversiones que van a hacer en los próximos 5 o 10 años. Y el desarrollo tecnológico tiene que iniciarse hoy en aquellas tecnologías energéticas que nos gustaría tener dentro de 20 o 30 años. Por consiguiente, es un debate que hay que hacerlo con muchos matices y siempre con una perspectiva a largo plazo. En el fondo, lo que nos gustaría a todos es tener una energía sostenible, y la sostenibilidad energética se basa en tres conceptos que, en mi opinión, son fáciles, creo que fáciles de comprender y fáciles de aceptar, aunque a lo mejor no tienen todos los matices. Deberíamos tener una energía que fuera accesible, disponible y aceptable. Vamos a ver qué querría decir esto. La accesibilidad está ligada esencialmente al precio. De nada vale que tengamos una energía abundante si es tan cara que no es accesible para los países más pobres. Por eso el precio de la energía es algo que está en el primer nivel de atención de todos los factores sociales y económicos, y cada día nos llaman la atención si ha subido el precio del petróleo, ha bajado el precio del petróleo, y el precio del petróleo es base para todo el precio de la economía de todos los países y de la economía mundial, porque el precio de la energía es esencial para que la energía sea accesible o no sea accesible para todos. Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto de la accesibilidad es la capacidad tecnológica de un país. De nada sirve tampoco que inventemos una energía muy sofisticada tecnológicamente, como podría ser, por ejemplo, la fusión nuclear, que hablamos todos como una opción energética del futuro. La fusión nuclear es una energía extraordinariamente tecnificada, de manera que difícilmente va a estar accesible a países con un nivel de desarrollo base muy elemental. En cambio, energías como las energías renovables, que son de un nivel de desarrollo tecnológico relativamente fácil y accesible, sí estarían accesibles para países con niveles tecnológicos y de desarrollo más básico. Entonces, la accesibilidad está ligada, como decía, al precio de la energía y a la exigencia tecnológica de cada forma de energía. Ese es un concepto. El otro es la disponibilidad. La disponibilidad lo que quiere decir es que tengamos la energía en el momento en que la necesitemos. En España sabéis que este mes de enero ha habido días en los que hemos estado a punto de tener cortes de suministro eléctrico y ha habido cortes de suministro de gas en algunos clientes, digamos, preferenciales, que ya tienen una cláusula con el proveedor para que en el caso de que haya un problema de abastecimiento, ellos son los primeros que van a ser restringidos en el suministro. Porque en un momento determinado la capacidad de producción eléctrica del país era menor que la demanda que todos hacíamos de electricidad en esa punta, en un día de mucho frío donde todo el mundo encendió la calefacción y donde todo el mundo se quedó en casa y encendió la luz. Entonces, la disponibilidad tiene que ver con esto. En el corto plazo tiene que ver con que la energía esté disponible en el momento en que nosotros la necesitamos. En el largo plazo tiene más que ver con que haya recursos suficientes para hacer frente a las necesidades que tenemos. ¿Va a haber suficiente carbón? ¿Va a haber suficiente petróleo? ¿Va a haber suficiente gas para atender a las necesidades que vamos a necesitar?
Eso tiene que ver con la disponibilidad. Y el tercer concepto es la aceptabilidad. La aceptabilidad tiene que ver esencialmente con los objetivos ambientales. Probablemente existirán formas de energía que, si queremos cumplir una serie de requisitos y objetivos ambientales, no podremos utilizarlas, porque no cumplen con las condiciones que vamos a imponer para nuestro medio ambiente. Pero a veces la aceptabilidad se asocia exclusivamente a los objetivos ambientales, y en mi opinión no es el único factor que tiene que ver con la aceptabilidad. Existen otro tipo de sensibilidades sociales que probablemente son tan importantes para que una sociedad decida si quiere o no quiere un tipo de energía. Un ejemplo clarísimo es el debate sobre la energía nuclear, en el que, si queremos cumplir el objetivo de no emitir CO2 y cumplir los compromisos que España tiene adquiridos con el protocolo de Kioto, pues lo más fácil sería poner un montón de centrales nucleares que no emiten CO2 y sustituir las centrales de carbón por centrales nucleares. Y sin embargo, nuestra sociedad no quiere la energía nuclear. ¿Por qué motivos? Por otros motivos que no tienen nada que ver con la producción de CO2. Entonces, existen sociedades en las que hay determinados temas especialmente sensibles que son igualmente respetables y que, por consiguiente, la aceptación o no de un tipo de energía tiene que ver también con esas percepciones y sensibilidades públicas. Realmente, lo que sí sabemos es que las tecnologías actuales, ninguna de las tecnologías actuales cumple a satisfacción estos tres requisitos. Ninguna por sí sola sería capaz de cubrir las necesidades necesarias, de enfrentarse a las limitaciones ambientales y de tener la aceptación social. Ninguna de las que conocemos. Unas porque realmente tendrían aceptación social, cumplirían los requisitos ambientales, pero no serían capaces por sí solas de cubrir la demanda de energía que se necesita. Otras porque podrían cubrir la demanda, pero en cambio no cumplen los requisitos ambientales o la aceptación social. Así es que lo que sí es un hecho es que ninguna tecnología actual cumple las tres condiciones. Por consiguiente, es absolutamente necesario recurrir a un mix, a una mezcla de energías, en la manera más adecuada posible, con una serie de parámetros en los que realmente metamos estas tres condiciones: la percepción social, la protección del medio ambiente y la capacidad. Por consiguiente, todas las políticas energéticas actuales de todos los países tienen estos tres objetivos básicos: garantizar que vamos a tener el suministro en el momento en que lo necesitemos, garantizar que vamos a tener el medio ambiente protegido, recurrir a todas las fuentes que podamos y, si es posible, diversificar cuanto más posible las fuentes para no depender exclusivamente de una. Y en el mundo en que vivimos, y a nadie se le ignora o se le puede hacer pasar por alto, que las energías que usemos y las formas de energía que usemos sean competitivas. Vivimos en una sociedad en la que parece que el mercado es el que regula toda la actividad, y si alguien no es capaz de competir en los mercados, pues poco tiene que hacer. Eso es una realidad bastante, bastante aplastante. Los mercados energéticos en este momento, probablemente la energía ha sido un tema que ha estado casi siempre nacionalizado porque era un tema que exigía una planificación a largo plazo, y generalmente todos los países tenían unos modelos de planificación energética en los que el Estado o el Gobierno decidía cuál va a ser nuestro mix energético de los próximos 10 años, y cada 5 o 6 años había un plan, una planificación energética que preveía cuántas inversiones se iban a hacer y qué centrales se iban a construir de cada tipo en los próximos 10 o 15 años. Hoy ha dejado de existir eso. Los mercados energéticos están totalmente liberalizados, de manera que cada empresa puede construir la central y el tipo de central que quiera, con tal de que cumpla las condiciones ambientales y que le imponga la administración en cuanto al cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales. Son fuertemente competitivos. Ninguna energía entra en el mercado si no es competitiva. Y aquellas energías que no son capaces de competir
pero que necesariamente las debemos incorporar para poder cumplir los requisitos ambientales, como pueden ser las energías renovables, pues todas tienen que tener un tipo de apoyo del gobierno para que el mercado las acepte. Si no, no sería, de ninguna manera entraría en el mercado la energía eólica, la energía de la biomasa o la energía solar, si no tuviera una prima que compensara el mayor coste de esta energía, de la producción de estas energías actualmente. Entonces, es un mercado complejo, muy competitivo, pero lo que sí es cierto es que cada día hay más actores en el mercado. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que las empresas eléctricas eran 4 o 5 nada más, dominaban el mercado y ponían los precios que querían. Sigue existiendo todavía una alta concentración en las empresas de producción energética, pero lo que sí es cierto es que cada día hay más actores en el mercado, cada día hay más empresas que producen energía y por consiguiente el mercado es más ágil y por consiguiente esperamos que un funcionamiento del mercado más ágil permita bajar el precio de la energía. Todo el mundo espera eso. Pero la realidad es que una forma de energía que no sea competitiva en el mercado, poco o nada va a tener que hacer en el mix energético del futuro. Realmente hay algunos temas que introducen alguna cierta reflexión en este sentido. Uno es el de la internalización de los costes ambientales o los costes externos. Si vivimos en un mercado libre y las energías tienen que competir en un mercado liberalizado, lo que tenemos que ser capaces de conseguir es que el precio de esa energía en el mercado refleje realmente el coste de esa energía. Y hasta ahora, el precio de la energía se componía y se compone todavía exclusivamente de unos parámetros que son internos de cada producción. Los parámetros esenciales, como cualquier componente, cualquier coste o cualquier precio, son las inversiones, la amortización de la inversión inicial, los costes de operación y mantenimiento y otros costes de tipo pues publicidad, gestión, etc. Sin embargo, los costes sociales que representa el impacto ambiental de esa energía no están internalizados en el precio del kilovatio hora. Si la energía producida por el carbón produce X enfermos de silicosis al año, X muertes al año, X problemas de respiratorios o de asma en algunas concentraciones de contaminación al año, esos costes los asume la sociedad en general y no están metidos en el precio del kilovatio hora del carbón. Los promotores de las energías renovables propugnan e impugnan que los costes sociales, los costes externos de cada tipo de energía, se internalicen, se consideren en el precio de la energía. Si eso es así, a lo mejor las energías renovables sí serían competitivas con la producción del carbón o con la producción nuclear o con la producción de petróleo o del gas. Entonces, existe un movimiento en todos los ámbitos científicos y tecnológicos y económicos por conseguir unos mecanismos que permitan calcular de alguna manera o estimar de alguna manera estos costes ambientales para introducirlos en el precio real de los mercados energéticos y conseguir que el precio de la energía en el mercado represente realmente el coste de esa energía a la sociedad. Entonces, otro tipo de debate, como decía antes, en los mercados energéticos es el modelo de generación energética. O vamos a un modelo de generación centralizada con grandes plantas de producción de muchos megavatios, o vamos a un modelo de producción distribuida con centrales pequeñas distribuidas por los pueblos con poca generación de electricidad. Bueno, estoy hablando de electricidad o de energía en otros aspectos, y son modelos diferentes. Algunos abogan por el modelo distribuido y otros abogan por el modelo centralizado. La realidad en este momento que se va imponiendo es un modelo mayoritariamente centralizado, porque cuanto hay un factor de escala grande, el precio del kilovatio hora baja, pero hay cada vez una mayor inclinación a
junto a los modelos centralizados, incorporar modelos de generación distribuida, porque también cumplen un papel extraordinariamente importante. Y el otro gran debate sobre los mercados energéticos es si hacemos una gestión de la oferta energética o una gestión de la demanda energética. Hasta ahora, lo que se está haciendo esencialmente es la gestión de la oferta energética. La mayor parte de los debates es: ¿queremos energías de gas, cuánta eólica, cuánta nuclear, cuánta hidráulica? Pero se está haciendo poco caso a unas estrategias de gestión que reduzcan el consumo, es decir, que reduzcan la demanda energética. Y el gobierno actual está poniendo en marcha sistemas para hacer gestión de la demanda junto a esta gestión de la oferta que viene siendo usual en los mercados energéticos. Bien, una vez, perdonadme que a lo mejor me he extendido mucho en estos aspectos de carácter generalista, en este momento, ¿en qué contexto estamos? ¿Dónde nos estamos moviendo? En primer lugar, tenemos un incremento tremendo del consumo energético, y eso es un hecho que no podemos ignorar. La explosión demográfica es un hecho. Existe una gran diferencia entre el nivel de desarrollo de unos países a otros, y por consiguiente, esperando que los países que están ahora en menos nivel de desarrollo adquieran un nivel de desarrollo más alto, el consumo va a crecer exageradamente. Y ello implica un agotamiento de los recursos actualmente disponibles para la generación o para el consumo energético, y un impacto importante sobre el medio ambiente. Realmente no sé si vale la pena dedicarle mucho tiempo a esto, pero es cierto y es un hecho que prácticamente un tercio de la humanidad consume los dos tercios de energía que en este momento se producen o se consumen en el mundo. La diferencia del consumo de energía por habitante de una persona del mundo civilizado a una persona del mundo poco desarrollado es prácticamente de 6 veces más. Es de esperar que los países que están ahora en un proceso de desarrollo tienen el mismo derecho que hemos tenido los demás a aumentar su consumo de energía per cápita. Por consiguiente, no vamos a poder ponerle limitaciones a eso. Eso va a ser un hecho que es así, y hoy día a todo el mundo está preocupado por las economías, especialmente de China, India y Brasil, que están desarrollándose extraordinariamente por encima de los índices de desarrollo de todas las economías occidentales y que están aumentando su consumo energético tremendamente. Por otra parte, es absolutamente clara la población de el incremento exagerado de población de la Tierra, en el que en los últimos 100 años está creciendo de una manera exponencial, y que los escenarios previsibles, de siendo más optimista o menos optimista, estamos pensando en que más o menos, si ahora estamos en el mundo de alrededor de 6.000 millones de personas, en los años 50 estaremos por lo menos en 8.000 millones de personas aproximadamente, es decir, un tercio más, que evidentemente va a querer consumir también más energía. Por consiguiente, todo el mundo espera, y todas las previsiones hacen prácticamente suponer, que en los próximos 20-30 años el consumo de energía, si no se va a duplicar, por lo menos va a crecer un 60% por muchos esfuerzos que estemos ahora mismo haciendo. El consumo de energía primaria actualmente en el mundo más o menos tiene este perfil. El mayor componente es el petróleo, con un 35% de la contribución. Luego está el carbón, con un 23%, el gas con un 21%, la nuclear con un 7%, la hidráulica, que cubre un 2% de las necesidades energéticas del mundo, la biomasa y los residuos, que luego parece que esto es un tema que llama la atención. La biomasa, que la consideramos siempre como una energía renovable, porque lo es, evidentemente, pero que en este momento, cuando hablamos de este 11%, nos estamos refiriendo a la biomasa absolutamente convencional, es decir, montones de pueblos que tienen que salir al campo a coger la leña para cocinar. Esa es una forma de combustión de la biomasa absolutamente ineficiente y no tiene nada que ver con la energía de la biomasa que hablamos cuando hablamos de formas de energías renovables actuales y tecnificadas. Pero, como veis aquí, la biomasa usada tradicionalmente, los residuos usados tradicionalmente, la hidráulica y otras energías renovables, que en este momento serían el conjunto de las energías renovables, pues está cubriendo aproximadamente un 14% de la demanda de energía del mundo. Si ahora hablamos en el futuro del papel de las nuevas energías renovables,
Probablemente la hidráulica no va a poder crecer demasiado. La biomasa se va a transformar en formas de combustión de biomasa más avanzadas, pero hay pocas esperanzas de que este 14% de la producción de energía primaria por energías renovables pueda ser ampliado, ampliado mucho. Si pensamos en el modelo de los próximos años, pues como veis, todas las fuentes de energía están presentes y entre el carbón, la electricidad y el gas van a representar el 80 y tantos% del consumo de energía en el mundo. Esto quiere decir que vamos todavía durante prácticamente todo este siglo, o por lo menos la primera mitad de este siglo, a tener una dependencia muy fuerte de los combustibles fósiles, a pesar de todos los esfuerzos por intentar sustituirlos por otros combustibles o por otras formas de energía. Para resolver este problema, la tecnología es esencial, porque la tecnología servirá para encontrar mecanismos y procesos de transformar unos tipos de energía en otras y de hacer útiles algunas energías que en este momento no están disponibles. En este momento, la energía solar sería suficiente para cubrir todas las necesidades de energía del mundo, pero no somos capaces de aprovecharla de la manera en que la necesitamos. Y sería necesario un desarrollo tecnológico para ser capaz de conseguir los procesos adecuados para transformar esa energía solar en una energía útil, ¿no? Entonces, por consiguiente, la tecnología va a ser un mecanismo absolutamente imprescindible en la producción y en el modelo energético del futuro. Si es cierto que el 80% de nuestro consumo va a depender todavía de los combustibles fósiles, ¿cuánto van a durar estos combustibles? ¿Está previsto que el carbón, el gas y el petróleo duren mucho tiempo? Bien, todos los estudios que se están realizando, más o menos todas las proyecciones, aun cuando esto puede tener algunas incertidumbres, porque evidentemente cada vez aparecen nuevos recursos y siempre hay alguna posibilidad de que las cosas cambien, pero lo que realmente manejan los expertos es que el petróleo durará al ritmo que previsiblemente se va a seguir utilizando no más de 40 años, el gas durará como 60 años, y el carbón puede durar como 200 años. Y esto es la situación. O sea que tenemos a lo largo de la primera mitad de este siglo que ser capaces de encontrar tecnologías que puedan sustituir por lo menos al petróleo y al gas para resolver el problema. Y sin embargo, a pesar de que esto lo sabemos así, todos los estudios, todas las proyecciones, todos los avances de lo que será el modelo energético del futuro dicen que seguiremos dependiendo, por lo menos hasta el año 2030, excesivamente del carbón, del petróleo y del gas. Y sobre todo del petróleo, que seguirá siendo uno de los componentes energéticos esenciales. El precio del petróleo seguirá siendo el factor prácticamente determinante de las economías y, además, seguirá estando en el centro de los conflictos geopolíticos más relevantes en este momento. Si fuéramos capaces de eliminar la dependencia del petróleo, yo creo que seríamos capaces de hacer un avance importante a la sociedad. Lo que también es cierto es que todas las tecnologías o todas las formas energéticas tienen un impacto sobre el medio ambiente. Es un hecho comprobado que la línea creciente de población es prácticamente simétrica a la línea creciente de emisiones a la atmósfera, es prácticamente simétrica a la línea creciente de emisiones de CO2 a la atmósfera y es prácticamente paralela o coherente con el incremento de la temperatura media de la Tierra. Esto que los expertos y los científicos están preocupados por demostrar, pues evidentemente tiene que calar y ha calado en toda la sociedad, y la preocupación por los problemas ambientales está ahora mismo pues en el primer nivel de preocupación social. La energía tiene siempre un impacto negativo, pero existen
varias formas de tener del impacto sobre el medio ambiente, que esto vale para la energía y para cualquier otra actividad industrial. En un principio se detectaba la contaminación local y toda la preocupación era la contaminación local. Parece que eso se resolvía poniendo una chimenea muy alta, de manera que las emisiones y los gases que salieran por la chimenea no afectaran a la zona más próxima a la instalación donde estaba ubicada la fuente contaminante. Eso inmediatamente se demostró que no era la solución, porque la contaminación viajaba por las capas medias de la atmósfera y aparecía contaminando una zona que estaba un poquito más alejada. Apareció una preocupación por la contaminación regional, en la que esencialmente el punto más importante de debate, si vosotros probablemente lo recordáis, es el problema que se hablaba de las lluvias ácidas. Las lluvias ácidas que constituyeron un gran problema en los años 80 y 90, que destruyeron la mitad de los bosques de Europa del Norte y la mitad de la pérdida de la vida de los lagos de Canadá, por ejemplo, pues fueron un problema importantísimo. La solución a este problema pasó no por levantar la chimenea, sino poner restricciones a la emisión de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, partículas y algunos elementos contaminantes, y con eso se ha reducido considerablemente el problema de las lluvias ácidas, de manera que en este momento no representa el problema crucial de la contaminación energética. Hoy el problema que se debate como importante, como más importante, es el problema del efecto invernadero y del potencial cambio climático, que viene provocado esencialmente por la generación de CO2, que es un gas de la combustión que no lo puedes eliminar porque es inherente al proceso de combustión, y otros gases como el metano y algunos otros gases que producen el mismo efecto invernadero. Y esos gases se acumulan en las altas capas de la atmósfera y tienen un impacto global sobre el planeta, de tal manera que el impacto es igual, se genere donde se genere. Lo mismo da que se emita el CO2 aquí, que se emita en China o que se emita en Estados Unidos. El problema es global y, por consiguiente, las soluciones ya no pasan por poner restricciones de carácter local o regional, pasan por soluciones de carácter global. Y ese es un tema que en este momento es la principal preocupación. El problema del debate sobre el cambio climático podría ser objeto de otra conferencia probablemente, pero lo que sí es cierto y está comprobado es que la temperatura media del planeta está subiendo, que se espera, que esto es un hecho que parece que ya es irreversible, es decir, los científicos están últimamente, por las últimas cosas que he leído sobre este tema, es que el cambio no es una cosa que va a venir, sino que ya está ahí, que ya ha venido, que lo que hemos emitido a la atmósfera de CO2 ya está ahí, ya no lo podemos evitar, y por consiguiente lo que tenemos que hacer ahora es no emitir más, es decir, limitar el crecimiento del CO2, pero lo que hasta ahora hemos emitido tiene sus efectos, que con el efecto retardado que tiene la naturaleza, ahora es cuando se está descubriendo que la temperatura de los mares ha subido ya prácticamente un grado en la temperatura media, y esto ahora es cuando realmente empieza a tener los impactos. Este es el problema crucial del debate energético del momento. Para resolver este problema, como todos sabéis, algunos países, muchos países, pero no todos, han firmado el protocolo de Kioto, en el que se han comprometido a reducir en el periodo de 2008-2012 pues las emisiones hasta un porcentaje por debajo de lo que se emitía en 1990. Es difícil resolver, va a ser difícil alcanzar estos compromisos. España está empezando a darse cuenta de que no lo va a poder alcanzar si no hacemos cambios drásticos. Y entonces, ¿cuáles son las soluciones a este problema? Pues evidentemente diversificar las fuentes, como hemos dicho hasta hace un momento, pero esa no va a ser la única forma de resolver. Además de diversificar las fuentes, es necesario implementar medidas para un uso racional de la energía. No basta solo en actuar sobre la producción, como decía, hay que actuar también sobre el consumo. Y ese sí que es una responsabilidad de todos. Probablemente, como me he extendido demasiado, en la conferencia escrita
tenéis datos de cuál sería el papel de cada una de las tecnologías actualmente disponibles para resolver este problema. Pero no quiero dejar de comentar, darme 5 minutos más, y si no les importa o si no os importa. Existen las 3 grandes líneas tecnológicas actuales desde el punto de vista energético. Las energías de combustión, que serían las que hicieran factible el poder seguir utilizando el carbón, el petróleo y el gas. Las energías renovables, que serían alternativas a estas energías de combustión, y la energía nuclear. Son en realidad las 3 grandes opciones energéticas que tenemos en este momento. Las energías de combustión, hay personas que dicen, es que hay que investigar todo en energías renovables porque son la solución. Efectivamente, hay que investigar en energías renovables todo lo que se pueda, porque serán la solución del futuro, del muy futuro, pero no van a ser la solución al corto plazo. Y en el corto plazo, lo que se está demostrando claramente es que vamos a depender del carbón, del petróleo y de lo nuclear. Por consiguiente, es necesario también invertir en tecnologías limpias de combustión para ser posible, para hacer posible que se utilice carbón, petróleo y gas sin que se contamine el medio ambiente. Por consiguiente, se han puesto de manifiesto un montón de tecnologías que permiten encontrar métodos más limpios de combustión y poder aprovechar el carbón, el petróleo y el petróleo y el gas. Y uno de los avances tecnológicos que están encima de la mesa es ser capaz de secuestrar el CO2 que se produce en la combustión, acumularlo y retirarlo del ambiente. Si nosotros fuéramos capaces del CO2 que se produce en una planta de combustión, que no saliera al ambiente, que lo atrapáramos en alguna zona y lo pudiéramos almacenar en zonas subterráneas, en algún tipo de almacenamiento, el problema del CO2 se resolvería y ya podríamos utilizar el carbón si queríamos con tecnologías limpias. Por consiguiente, está habiendo en este momento una reacción a que es necesario incrementar la investigación en las tecnologías limpias del carbón, al mismo tiempo que se incrementa la investigación en las energías renovables. Las energías renovables tienen un aspecto absolutamente atrayente para el modelo energético del futuro. En primer lugar, aunque no son inocuas, porque no se puede hablar de que las energías sean absolutamente inocuas en el medio ambiente. Por ejemplo, pues la energía eólica, sabéis que tiene un cierto impacto estético en el paisaje, que en mi opinión es lo menos importante, porque es un impacto que se recupera, que se puede recuperar. Si en un momento determinado quieres quitar el parque, quitas las plantas y no es irreversible, aquello se vuelve a recuperar fácilmente. Pero la energía fotovoltaica, en la producción de los paneles fotovoltaicos, se utilizan muchos metales muy, muy, muy venenosos. Se utiliza cadmio y se utiliza selenio y se utilizan metales prácticamente muy venenosos. Por tanto, la manipulación de estos metales no es inocua para el medio ambiente. Es decir, ninguna energía es inocua, pero sin embargo, efectivamente, las energías renovables son las más limpias y las más amistosas con el medio ambiente. Además, es un recurso distribuido y permite una generación distribuida que representa un modelo de sociedad que es muy percibido como bueno para mucha parte de la sociedad actual. Y además es un recurso gratis e inagotable. Es decir, parece que esta sería la solución para un modelo energético de un futuro. Pero lo que parece la realidad es que ese modelo energético basado en energías renovables será un modelo de muy, muy futuro, muy lejano. Y tendremos que superar primeramente una especie de travesía del desierto hasta llegar a este modelo energético del futuro, en el que no tendremos más remedio que utilizar todas las energías. La otra gran fuente, pues, es la energía nuclear, que en este momento tiene retos importantes. En primer lugar, tiene que demostrar que es competitiva económicamente, porque no está tan claro que lo sea. El coste de las energías de combustión ha bajado mucho y, a menos que el petróleo suba mucho, el coste de la energía nuclear tiene sus dudas en cuanto a la competitividad económica. Tiene que demostrar que tiene sistemas de seguridad intrínsecos y que, sobre todo, tiene que demostrar
que va a ser capaz de resistir el riesgo de la proliferación para otros fines que no sea el uso pacífico de la energía nuclear. Tiene que ser capaz de minimizar el problema de sus residuos y tiene que ser capaz de conseguir la aceptación pública. Es decir, tiene retos importantes que superar, que mi opinión personal, y es solo opinión personal, los va a superar, los puede superar y los supera, pero esos retos tiene que demostrar a la sociedad que los ha superado y eso está por ver. Entonces, nos queda como una gran panacea de la sociedad y del modelo energético del futuro el hidrógeno. Se ha hablado mucho de la sociedad del hidrógeno, probablemente casi todos vosotros lo habréis oído, y me gustaría hacer una aclaración sobre el hidrógeno. El hidrógeno es un combustible muy interesante porque es almacenable. La electricidad no se puede almacenar, mientras que el hidrógeno sí se puede almacenar. El grave problema de la electricidad es que la tienes y la tienes que usar en el momento en que la generas, no la puedes almacenar. Mientras que el hidrógeno es almacenable y es transportable como la gasolina o el petróleo, y eso es realmente importante. Pero no es una energía primaria, es decir, el hidrógeno es una forma de energía útil, pero no es una energía primaria. El hidrógeno no está en la naturaleza ya disponible para utilizar. El hidrógeno hay que producirlo bien por disociación del gas o por disociación del agua en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y todos sabéis que para romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno se necesita una gran cantidad de energía. Es decir, para producir hidrógeno hay que consumir una gran cantidad de energía. El hidrógeno solo será limpio si la energía que gastamos para producir hidrógeno es limpia. Si vamos a producir hidrógeno con carbón, con gas o con petróleo, no hemos hecho nada, no hemos sustituido el petróleo por hidrógeno. El modelo energético basado en el hidrógeno supone que vamos a ser capaces de generar el hidrógeno con energías limpias. Y no es que vayamos a reducir el consumo de energía, sino que vamos a intentar eliminar la dependencia del petróleo, por ejemplo, utilizando hidrógeno en el transporte, que es el sitio ahora más difícil de eliminar el petróleo, pero tenemos que ser conscientes de que ese hidrógeno hay que generarlo con un consumo de energía de otro tipo. Y probablemente ahí está el debate. ¿Qué energía vamos a utilizar?